Ahora bien, le cuento que el Laboratorio de Toxicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha entregado los resultados de las pruebas realizadas a las aguas y peces del río La Pasión en Petén. Estos indican que no fueron hallados restos de plaguicidas ni de algún tóxico. El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Óscar Ernesto Medinilla, dio a conocer el informe que el Laboratorio de Toxicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizó, luego del estudio efectuado a peces provenientes del río La Pasión, determinando que las aguas no se encontraban contaminadas con plaguicidas. Nos acaban de informar ya la Universidad de San Carlos, de manera oficial, el Laboratorio de Toxicología de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y nos confirma que no hay un tóxico en el agua, un plaguicida en el agua. Es exactamente lo que dicen, no hay plaguicidas en el agua. Eso entonces repunta a una hipótesis que habías estado manejando desde hace un tiempo, que lo que sucedió exactamente fue una pérdida de oxígeno en el agua que mató a los peces y otros seres vivos que estaban en este cuerpo de agua. Si se recordarán, en la primera ocasión hubo presencia de malatión, que fue uno de los primeros sospechosos en el primer evento, que fue el evento del 28 de abril. Hoy pues descartamos que haya estado el malatión en el segundo evento. O sea, lo que sí es evidente es que en el primer evento estaba la presencia de este plaguicida y hoy ya no reportan ninguno de los peces muertos la presencia del plaguicida. Medinilla dijo que las investigaciones continuarán para determinar cuál fue el químico que causó la muerte de los peces, pues se descarta que haya sido un proceso natural.